Hola amigos, bienvenidos a Muy Simple Tarot. Este es el pronóstico hombre Géminis soltero, Hombre Géminis soltero, o sea que no tiene ni novia, ni esposa, ni amante, ni nadie, ni una oveja, Nada. Hombre Géminis soltero. El pronóstico es cómo va a ser mi próximo amor, cómo va a ser mi próxima mujer, cómo va a ser mi próxima relación de pareja. Muy bien, hombre Géminis soltero. ¿Cómo va a ser mi próximo? Bueno, cayó solita esa. ¿Cómo va a ser mi próximo amor? Uy, el ataúd. ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próxima mujer? Ahí va. Muy bien. Ahí está. Entonces, hombre Géminis soltero, ¿cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próxima mujer? Che, yo soy Géminis. Mirá, uy, dos ataúdes, la puta madre. Uf, tengo el mazo al revés, ¿no? Estas no importa si salen al revés o al derecho, porque siempre se leen al derecho, A ver. Bien. Estamos medio cagados, me parece, los geminianos, A ver. Bueno, hace un matecito. Bueno, hombre Géminis. La próxima relación que tengas, hombre Géminis, acá la carta de la Torre te está diciendo que vas a tener que hacer mucho hincapié, empezar en pensar qué es lo que te conviene en el sentido de tu propia seguridad, de tu propia solidez, perdón, de tu propia solidez, tanto económica como emocional. Porque acá aparece la carta de la niña, aparece una chica, aparece una mujer joven y aparece también. Hay dos cartas del ataúd. Está una, dos. Acá está una, acá está la otra. Utilizo dos mazos Lenormand. ¿Qué significa esto? El ataúd, uno de los significados que tiene, es que la realidad se impone. Esto de aceptar la realidad. La realidad se impone y esta realidad, dice la carta del ataúd, significan cambios bruscos en la vida. Son ciclos que terminan y ciclos que empiezan. Y parece, hombre Géminis, que hay un ciclo que empieza. Vas a tener que tomar la decisión. Y acá hay una amistad, con respecto a esta amistad, que es esta chica que aparece, esta chica joven. Y esta chica joven es un poco mentirosita, Esta chica joven es un poco mentirosa, dice el zorro. Puede ser un poquito falsa, un poco se manda a la parte. Es una amistad, es alguien que tenés muy buena comunicación con ella. Puede haber un sentimiento bastante profundo de protección hacia esta chica. Pero bueno, esta chica es ya te ha hecho sufrir anteriormente, dice la carta del ataúd, y salió en principio la carta del ataúd. Es un cambio muy fue como muy brusco en tu vida. Ella estuvo en un ciclo en tu vida,
hombre Géminis. Y nuevamente aparece. Y es por eso que tenés que tomar una decisión. ¿Qué haces con esta chica que apareció de vuelta? Y tenés que pensar en qué es lo que te conviene. Tenés que estar con la cabeza bien fría. Si tanto a nivel emocional como a nivel económico, tenés que pensar en tu seguridad, en tu solidez. Porque esta chica, la carta de la niña, nos está diciendo que es bastante inmadura. Es una chica joven, muy bonita, pero bastante inmadura, mentirosa, un poquito falsa. Bueno, vos le tenés cariño, vos la... le vas a tener cariño, la vas a querer como proteger, va a haber muy buena comunicación entre ustedes, pero estas dos cartas del ataúd acá me dan muy mala espina, en el sentido de que no va a ser fácil, no va a ser una relación fácil, tenés que ser muy inteligente. Es como que acá la carta de la torre te dice, vos de antemano ya tenés que tener muy en claro qué vas a hacer y qué no en relación a esta chica. O sea, apenas aparezca esta chica en tu vida, vos, hombre Géminis, tenés que pensar, por ejemplo, y ya la calás, que es media mentirosa, media zorrita, media falsa. Bueno, vos, pero te gusta mucho, te gusta. Y es una amistad, muy posiblemente sea una amistad. Entonces, apenas aparezca en tu vida y se perfile el tema amoroso, enseguida tenés que pensar en prepararte mentalmente, en tener los recaudos necesarios, recaudos mentales, y no entrar como un caballo, no entrar como un caballo, sino ya estar mentalizado qué tenés que hacer y qué no para preservar tu solidez y tu seguridad emocional. Y también, ¿por qué no?, económica. Bien, es como que ya tenés que tener el paraguas preparado por si las moscas, por si se larga a llover. Bien, porque esta chica es bastante impredecible, inmadura, dice acá la carta de la niña. Y aparte, bueno, la carta del zorro, no te extrañaría que anduviera en otras vueltas sentimentales. No sería para extrañarse. Por eso acá las dos cartas del ataúd, vos calculás que la carta del ataúd nos dice aceptar la realidad tal como es. Aceptar la realidad tal como es. Es como que es Saturno, es la realidad que se impone. Se impone la realidad. Bueno, es un nuevo ciclo en tu vida y el dolor no está exento. Acá el dolor puede ser un compañero, un compañero tuyo, hombre Géminis, según la decisión que vayas a tomar con respecto a esta amistad, a esta zorrita, a esta chica que se te acercó. Según la evaluación que vos hagas de si te conviene o si no, el dolor puede estar presente. ¿Por qué digo dolor? Porque al haber dos cartas del ataúd, seguramente vos tenés sentimientos hacia esta chica. Pero bueno, ya sabés con qué bueyes estás arando. ¿Cómo puede llegar a ser esta chica? Sabés a qué atenerte con esta chica. Y es por eso que la tenés que tener muy clara. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Qué es lo que no vas a hacer? ¿Y qué vas a permitir principalmente que esta chica haga o no haga con vos o en tu vida? Bien. Vamos a ver. Pero yo te veo, hombre Géminis. Y yo soy hombre Géminis soltero. Yo te veo como esta torre, muy erguido, firme, con toda una experiencia, especialmente los hombres Géminis que ya tenemos algunos años,
La torre nos indica eso, de que estamos en una posición un tanto. Los años que hemos cumplido, la edad que hemos tenido, salvo los hombres Géminis muy jóvenes, ya tenemos una experiencia acumulada y nos permite ver desde acá, desde la punta de la torre, la experiencia nos permite ver más allá, ¿eh? Más allá. Si no vemos, es porque si no queremos ver con claridad, si no queremos ver lejos, subiéndonos a la punta de la torre, es porque no queremos. Es porque queremos ser engañados y no aceptar la realidad tal como es. ¿Eh? Tenemos la experiencia, los que ya tenemos unos años encima, para poder ver un poco más allá subiéndonos a la torre, ¿eh? En especial en el tema mujeres. Bien. Como decía un grande, para los que no son de Argentina, tal vez no lo conozcan, Ringo Bonavena era un boxeador, muy buen boxeador, que lo mataron en Estados Unidos. Él tenía una frase que estaba muy buena. Decía, la experiencia es un regalo que te dan, es un peine que te regalan cuando ya estás pelado. ¿Eh? Y está muy buena la frase, muy buena. Bien, entonces vamos a continuar. Hombre Géminis soltero, soltero, se me trabó la lengua. ¿Cuál va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próxima mujer, eh? Ahí va. Hombre Géminis, soltero. ¿Cómo va a ser mi próximo amor? ¿Mi próxima pareja? ¿Cómo va a ser mi próxima mujer? Sí, señor, la experiencia es un peine que te regalan cuando quedas pelado, cuando ya no tenés pelos. Y después tenía otra frase, está muy bueno. Y es por eso que tiene que pensar, mira, me acuerdo de Ringo, es la carta de la torre. Él decía, por eso tenés que pensar, porque acá la torre te está diciendo que tenés que pensar muy bien las cosas, porque de última, vas a afectar solamente a tu vida. Y en esto, esta frase que decía él, cuando se subía al ring, dice, en el boxeo todo es muy lindo, dice, todos te aconsejan, hace esto, hace lo otro, pegale así, pegale así, movete de una determinada manera, pero cuando estás arriba contra el contrincante, en este caso, esta chica, estás solo. Ni el banquito te dejan. ¿Viste a los boxeadores que en el rincón le ponen el banquito para que descansen entre ring y ring? Bueno, él decía, estás solo, ni el banquito te dejan. Por eso, porque estás solo, tenés que ser muy inteligente, la carta del zorro, en tomar la decisión correcta, ¿eh? La carta de la torre. Bien. Entonces, hombre, Géminis, soltero. ¿Cómo va a ser mi próximo amor, mi próxima relación de pareja, mi próxima mujer? Qué grande, Ringo. Sí que era cómico. Qué lástima, lo mataron. Entonces, hombre Géminis soltero, ¿cómo va a ser mi próximo amor, mi próxima relación de pareja, mi próxima mujer? Bien, cortamos. Tenía la voz finita. Cuando peleó con Mohamed Ali. No se la vio fácil Mohamed Ali con Ringo, ¿eh? No, señor. Bien. Arriba la carta del ataúd. Bueno, buenísimo, buenísimo. Fíjate, arriba de la carta del ataúd aparece esta señorita y aparece el amor, el as de copas. Aparece la intimidad, aparece la abundancia, pero el ataúd te dice, aceptá la realidad tal como es, ¿eh? Aparece el crecimiento, aparece la abundancia. Y la intimidad. Pero bueno, hay que aceptar las cosas como son. Hay que tener la mente abierta. Hay que no ser negador para poder tomar buenas decisiones. Arriba de la otra carta del ataúd. Bueno, vos fíjate lo que yo te estaba diciendo.
El 6 de oros invertido, ¿de qué nos habla? De falta de claridad. Y es que te pasa esto, hombre Géminis. Esta chica, vos sos plenamente consciente de que tenés que tener claridad para tomar buenas decisiones, para aceptar la realidad tal como es. Pero esta chica, la niña, alborota tus hormonas, hombre Géminis, y te va a ser muy, pero muy difícil pensar con claridad, ¿eh? Sí, señor. Arriba de la carta de los caminos o del sendero, nos habla del bienestar material. Sí, a ver. A ver, para. Porque también, acá el 9 de oros invertido, nos habla de negar ayuda económica y es como que, no sé, pero a ver, para. Arriba de la carta, sí. Pareciera como que, en parte, esta chica, hombre Géminis, porque acá el 6 de oros invertido nos habla además de negar ayuda económica. Arriba de la carta de los caminos tenés que tomar una decisión con respecto al bienestar material. Pareciera como que esta chica pudiera estar necesitando de tu ayuda económica. Y quisiera sacar provecho, dice acá, el 6 de oros invertido. Y ante esta situación, la reina de espadas te aconseja que estés calmo. Que estés calmo, que seas honesto y que actúes con entereza ante esta amistad. A ver qué más. Y acá estás vos, hombre Géminis. Fíjate, el rey de copas, que nos vuelve a hablar de calma y de madurez. Esta madurez que te dan los años, hombre Géminis. Y la inteligencia también que aporta el zorro. Fíjate, el rey de copas como el zorro nos habla de inteligencia. Vas a tener que actuar con mucha inteligencia con esta chica joven, ¿eh? Si te hubiera agarrado en otra época de la vida, era como que esta chica te pasaba el trapo, ¿eh? Te pasaba por arriba. Pero no, ahora te agarra en otro momento de la vida. Y el tema de la madurez, de la calma y de la inteligencia lo vuelven a machacar una y otra vez en relación a esta mujer. A ver, arriba de la chica. Bueno, ve, fíjate, la carta de la niña y arriba el 3 de oros invertido. Yo te dije que esta chica era bastante inmadura. Nos habla de que no va a cumplir sus compromisos, ¿eh? De no va a cumplir sus compromisos. Es una chica un tanto irresponsable, un tanto inmadura. Es muy joven. Por eso tenés que andar con pie de plomo, hombre Géminis, ¿eh? Arriba de la carta de la torre, con pie de plomo, 8 de copas, con paciencia. Y tenés que tener esta actitud de ir disfrutando el momento. Ir disfrutando el momento con esta chica. Hay amor, sí, buenísimo. Hay crecimiento espiritual entre ustedes dos, dice acá el as de copas. Pero puede venir también que te mangue, que te mangue plata, que te mangue guita, que te mangue algo, alguna ayuda económica. Y vos, tanto el ataúd acá como el 9 de oros, no, perdón, el 6 de oros invertido, nos habla de que no vas a darle esta ayuda económica. Esta chica puede intentar sacar algún tipo de provecho, a pesar de que hay buenos sentimientos, pero es como es zorrita, ¿eh? Es muy inteligente, media falsecita, ¿sí? Puede tratar de sacar algún provecho, pero como vos tenés algunos años encima, la carta de la torre, la carta del zorro nos habla también de inteligencia. No creo que le des esta ayuda, este bienestar material, porque fíjate acá, el 9 de oros también nos habla de enseñanza. Tenés experiencia, la vida te ha enseñado.
reina de espadas. Estás completamente calmo porque... sí, porque tenés... porque tenés todos estos años encima. Y fíjate, acá también el rey de copas. Acá estás vos, hombre Géminis. Con toda la inteligencia, la creatividad. No, muy bien. Y con respecto a esta chica, te está diciendo que vas a disfrutar el momento. Acá nos habla el 8 de copas. Pero que no vas... si esta chica tiene alguna intención de engañarte y eso, no va a dar resultado. Realmente no va a dar resultado. Fíjate, el ataúd, inclusive, mira lo que te digo. Acá, ahí no se ve mucho, ¿no? Pero acá está el ataúd y arriba está el haz de copa. Inclusive puede ser que algunos hombres Géminis, apenas aparezca esta chica y vean cómo es, decidan no tener nada con ella. Y para los que deciden tener algo con esta chica, van a ir disfrutando el momento de esta relación, ya sean momentos lindos, de sexo, de cenas, de pasarla bien juntos, de lo que sea, pero como que no va a ceder el hombre Géminis, porque la va a tener bastante clara. Bastante clara si quiere tenerla clara, porque acá, porque tiene las herramientas, para tener la mente clara. Ahora bien, si le da rienda suelta, si se deja dominar por sus emociones, el 6 de oros invertido nos habla de falta de claridad. Ahí sí, y ahí cagó el hombre Géminis, ¿eh? Bien. Vamos a ver qué más tienen para decir las cartas. Pronóstico, hombre Géminis. ¿Cómo va a ser mi próximo amor? ¿Cómo va a ser mi próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próxima mujer? Hombre Géminis. Soltero, ¿eh? ¿Cómo va a ser mi próximo amor? ¿Mi próxima relación de pareja? ¿Cómo va a ser mi próxima mujer? Muy bien. Entonces, hombre Géminis soltero, ¿cómo va a ser mi próximo amor, mi próxima relación de pareja, mi próxima mujer? Ahí va. Bien, arriba la carta del ataúd y de las... bueno. Primero, arriba la carta del ataúd y de las de copas. Nos habla de entendimiento y realmente sí, va a surgir... va a ser un sentimiento contrariado lo que le va a pasar al hombre Géminis. Va a haber entendimiento, va a haber grandes emociones, incluso amor, en esta relación. Pero también va a haber una lucha interna, intensa, dice el caballo de espadas. Y esta lucha intensa es en relación... para mantener la lucidez, ¿eh? Para que el hombre Géminis, tiene que haber una lucha interna, tiene que estar constantemente alerta el hombre Géminis en no caer en la estupidez, en no, a ver, ¿cómo decirlo? En no caer en la estupidez de, en la estupidización, ahí está mejor. En no caer en la estupidización de del amor. En esto de, sí, enamorarse, si quiere enamorarse, todo bien. Pero no convertirse en un tonto enamorado. A eso me refiero. No convertirse en un tonto de enamorado. Siempre mantener cierto aspecto, siempre mantener la perspectiva para observar bien la realidad, la carta del ataúd, para tomar decisiones. La carta de los caminos, decisiones que le sirvan a su seguridad, tanto emocional como
económica, porque acá habla de que esta chica puede llegar a pedir algún dinero o algo. Es de las dos cosas, que la experiencia le sirva, que sea inteligente, porque es un hombre inteligente. Acá aparece el rey de copas, que nos habla de eso, de rey inteligente. Aparece la carta del zorro y la carta de la torre, la experiencia. Bien. Arriba de la carta del ataúd y de el 6 de oros invertido, de vuelta amor profundo, ¿eh? Realmente esta chica va a conmover los cimientos de esta torre del hombre Géminis. Bien, bien, bien. Arriba, pero bueno, fíjate, 5 de copas. Hay algo relacionado, según en determinados hombres Géminis. Yo creo que acá la carta de los caminos, van a decidir, fíjate, 5 de copas nos habla de pérdida o de ruptura y de enojo. Van a decidir romper con esta chica. En especial cuando salga esto de que esta chica le pida alguna ayuda económica, o cuando olfatee el hombre Géminis que viene del lado del interés o de alguna falsedad. Ahí el hombre Géminis, algunos van a cortar, otros hombres Géminis van a jugar al ajedrez, con la cabeza fría, como que dice acá, la reina de espadas, se va a mantener calmo y va a disfrutar esta situación, lo que dé esta para disfrutar esta situación, lo va a disfrutar. Otros hombres Géminis van a cortar directamente, porque así creen ellos que esto afecta su integridad, su seguridad. Bien. Arriba de la carta del perro y de la reina de espadas, bueno, de vuelta, tristeza, desilusión, rechazo, a cuidarse, hombre Géminis, de esta zorrita jovencita, muy linda, por cierto, te vas a enamorar y ese va a ser tu punto débil. El enamorarte puede llegar a impedir que veas con claridad y que tomes las decisiones correctas, ¿eh? Tenelo muy presente, lo tengo muy presente porque soy Géminis. Bien, arriba la carta del zorro y del rey de copas. Bueno, el hombre Géminis se va a sentir bastante realizado con esta chica, ¿eh? Pero bueno, tiene que actuar con inteligencia, dice acá. Bien, arriba de la carta de la niña y del 3 de oros invertido, nos habla de incertidumbre. Real, por eso el hombre Géminis tiene que estar con un pie de plomo con esta chica, ¿eh? No le tiene que dar ni un cachito así de ventaja porque se la pone, ¿eh? Sí, es terrible. Y arriba, y acá está, ¿ves? Arriba de la carta de la torre y de disfrutar y del 8 de copas, es muy factible que acá el 2 de oros invertido nos habla de fin de proyecto. Que después de disfrutar el momento, de disfrutar hermosos momentos juntos, el hombre Géminis, a través de los análisis que haga de esta persona, de la conducta, de si le conviene o no, si atenta contra su seguridad, tanto económica como emocional, o no, decida dar fin a este proyecto, a pesar de estar enamorado, ¿eh? Bien, hago una revisión. Ya lo dije bastante, pero todo, pero bueno, algo cortito. Entonces, hombre Géminis soltero, ¿cómo va a ser mi próximo amor, mi próxima relación de pareja, mi próxima mujer? La carta de la torre tiene que tener muy presente su seguridad emocional y económica en la próxima relación. Porque aparece, sí, una chica, una mujer, y las dos cartas del ataúd dice, atención, porque la realidad se impone, la realidad se impone. Por un lado, el hombre Géminis, as de copas, arriba de la primera carta del ataúd, nos está diciendo de que va a haber amor,
de que va a haber mucho entendimiento, pero va a ser una lucha intensa en el interior de Géminis para no caer en la... para que no se le atrofie el cerebro debido a este amor y para que pueda pensar con claridad, porque acá el 6 de oros invertidos nos habla de esta falta de claridad, porque hay un interés a pesar del amor. Yo creo que esta chica sí lo quiere, pero es una chica media zorrita, hay un interés también, va a tratar de sacar provecho de este amor profundo que siente el hombre Géminis, y algunos hombres Géminis, cuando se den cuenta de esto, la van a cortar. Otros hombres Géminis, acá dice el 8 de copas, van a ir disfrutando el momento, fíjate, acá también nos habla de ruptura, de enojo, van a ir disfrutando el momento, o sea, lo que dé, lo que dé. Acá el 9 de oros también nos habla de bienestar material. ¿Por qué van a ir disfrutando? Porque tienen la tranquilidad, porque tienen una experiencia, una enseñanza, y van a estar tomando otro tipo de decisiones. Arriba, la carta del perro nos dice que esta chica es una amistad, es una amistad que aparece, pero bueno, es muy inteligente, media mentirosa. Y la carta del perro dice como que hay un sentimiento del hombre Géminis hacia ella, de protegerla. Y el hombre Géminis actúa así, con total serenidad, pero principalmente con ingenio y con entereza. Estas actitudes un tanto... un tanto falsa de esta chica le va a ocasionar un poco de tristeza y desilusión al hombre Géminis. Pero el hombre Géminis acá, la rey de copas, realmente está muy inteligente, muy creativo y va a conseguir sus objetivos. Esta chica, acá aparece arriba el 3 de oros invertido. Es poco probable que cumpla con sus compromisos y su vida, la de esta chica, es un signo de interrogación. Realmente ni ella sabe lo que quiere de su vida. Entonces, algunos hombres Géminis, evaluando la situación, la van a cortar, y otros, 8 de copas, van a disfrutar el momento mientras de la situación. Mientras de la relación, van a ir disfrutando el momento, hasta que llegue el fin de esta relación, el 2 de oro, fin de proyecto. Hasta cuando vean que estas mentiras, esta falsedad, este interés, terminen por minar este amor y decidan dar fin al proyecto, porque ya ven la carta de la torre, que esta chica está minando su seguridad, su solidez, tanto en el terreno emocional como económico, Así que a ser bastante cerebrales, hombre Géminis, y que el amor no nos atonte. Bien, esto sería todo. Por consultas personales, envíame un correo a muysimpletarot@gmail.com o por Facebook, debajo del video, te dejo el link de mi Facebook personal. Si querés una lectura personalizada, que obviamente tiene un costo, me mandás un mensajito, te contesto y te cuento cómo es. Suerte, nos estamos viendo.